La Organización Mundial de la Salud pidió el martes que se proteja mejor a los niños, actualmente muy afectados por la ola de coronavirus que golpea a Europa. Poco antes de las fiestas de fin de año, el recuento diario de fallecidos en el viejo continente se sitúa en casi 4.000 por día, según la organización, que califica la gráfica de contagios como una llanura alta. Para evitar de nuevo los cierres de colegios y la vuelta de la educación a distancia, esta institución aconseja reforzar los test, así como el uso de mascarillas y la vacunación de los alumnos. It is not today. Hoy en día no es raro ver una incidencia dos o tres veces mayor entre los niños pequeños que en la población media. Los peligros para la salud van más allá de los propios niños. A medida que se acercan las vacaciones escolares, debemos reconocer también que los niños contaminan a sus padres y abuelos en casa. Aunque no aportó nuevas evaluaciones científicas, la organización mostró otra vez su inquietud ante la recién descubierta variante Omicron. No obstante, pidió que se actúe antes de que sea la dominante. Y pese al aumento de los casos, afirmó que la vacunación obligatoria debe ser vista como la última opción posible.